Regresamos con las noticias que están con los taxistas de la capital que rechazan la propuesta que busca que Transmilenio funcione las 24 horas en Bogotá. Frente a la propuesta de varios jóvenes universitarios que buscan que Transmilenio amplíe su jornada de operación las 24 horas del día, los taxistas de la capital se pronunciaron. En horas de la madrugada, los capitalinos el único medio de transporte público que encuentran son los taxis, pero esto, al parecer, podría cambiar. Económicamente me afectaría porque van a haber más carros y va a haber menos trabajo para uno, ¿no? Un 50% de trabajo porque la gente va a preferir montar en Transmilenio que no coger un taxi, ¿no? Los conductores de taxi aseguran que tendrán que buscar otro trabajo en el día y dedicarse a su vehículo en las noches, pues sus pérdidas podrían ser incalculables. La gente tendría que de otra manera buscarse la economía porque no le afectaría tremendamente y porque realmente el único transporte que la única forma que ellos se ganan es trabajando en la noche. Se espera la respuesta de Transmilenio a la propuesta de los jóvenes universitarios y mientras tanto, los capitalinos que no tienen vehículo solo tendrán una forma de transportarse en la madrugada y son los taxis. Las quejas no son solo en Colombia. En Francia los taxistas también protestan, pero en contra del servicio que ofrece la aplicación Uber. Las manifestaciones ya dejan varios enfrentamientos con la policía antimotines, luego que los taxistas intentaran bloquear varias vías como el acceso al aeropuerto. En Francia hay fuertes protestas del gremio de taxistas por la llegada de Uber. En las últimas horas ha habido enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antidisturbios. Los taxistas han bloqueado la mayoría de las vías de acceso al aeropuerto. También han cerrado varias calles principales usando neumáticos para impedir el paso de carros y tienen bloqueadas algunas estaciones del tren. Los manifestantes aseguran que no hay una competencia justa y exigen regulaciones para el servicio de Uber. Además, los taxistas de España y de Bélgica anunciaron que se sumarán a estas protestas. Y finalizo este avance informativo con el siguiente dato. Los 410 mil galones de petróleo que han contaminado ya 80 kilómetros del río Mira en Nariño y que se acerca a la bahía de Tumaco. Más de 150 mil habitantes de este municipio permanecen sin el servicio de agua. El derrame de crudo por cuenta de un atentado de las FARC contra el oleoducto trasandino ha ocasionado uno de los peores daños ambientales de los últimos años en Colombia.